pasó? Hola nostálgicos del canal, en esta ocasión un nuevo video de esas retro reseñas que nos encantan en el canal. Y te quiero mostrar este celular que salió prácticamente, se comercializó en 2009, de la marca Motorola. En este caso el EM35. Este celular, al momento de su lanzamiento, no hubo mucho ruido. Quizás porque se lanzó el mismo día que el Nokia N97. Digo, puede ser una causa. Por otro lado, el diseño del teléfono, con el acabado deportivo de la tapa posterior, impresionaba bastante. Parecía sólido al contacto. El sistema slider era bastante cómodo, rápido y sin tanta traba. De hecho, como siempre, teníamos el típico sonido al deslizar hacia arriba o hacia abajo. La pantalla era amplia y bien iluminada, e iba en línea con el resto de teléfonos de la marca. Esa gran pantalla era TFT de 256.000 colores, que se veía bastante bien e incluso en condiciones de poca luz. Digamos que tenía un brillo bastante aceptable. Era de 2.2 pulgadas, con una resolución de 320x240 píxeles y un ratio 4:3. Teníamos en un costado una tecla de bloqueo, así evitabas presionar las teclas sin querer, aunque a veces se sentía bastante tosca para deslizarla. De frente, vemos un decorado con línea roja en el borde, que abajo, precisamente, es donde tenemos las teclas multimedia para control musical. Con el mismo rojo, dibuja sobre el D-pad línea roja en forma de arco, de 4 direcciones, más el botón central. En ese mismo espacio, debajo de la pantalla, tenemos precisamente 6 botones, en donde encontramos el botón de encendido, mismo para colgar, botón de llamada, acceso directo a la música, botón de acción derecha e izquierda y un botón de retroceso. Por la parte trasera podemos decir que se ve algo simple, pero en realidad tiene un diseño o un acabado bastante cool, e incluso da la sensación de ser antideslizante. Pero no lo es. La tapa de la batería es bastante grande, ocupa casi el 80% de la parte trasera. Al quitarla, encontramos precisamente el espacio para la batería, la BC50 de 810 mAh, removible, como la mayoría de la época. Más arriba, tenemos el espacio para poner nuestro chip del operador, y allí, justo encima de ella, tenemos el espacio para la micro SD, que era capaz de ampliarse hasta 32 GB. Y así ampliábamos el espacio interno de 110 MB. En la división superior está entonces el lente de la cámara, que era de 3.15 megapíxeles, sin flash de ningún tipo. Este dispositivo incluía el típico jack de auriculares 3.5, ideal para conectar tus auriculares preferidos para escuchar música. De hecho, en el costado izquierdo a la pantalla tenemos los botones de subir y bajar volumen, más un botón de acceso directo a la cámara. Pero es más abajo donde encontramos un puerto micro USB para conectarlo al PC, y también puedes conectar allí tus auriculares o manos libres de la marca. O sea que tenías 2 opciones de conexión de auriculares, pero eso sí, no podían trabajar en simultáneo, o era uno o era el otro. Más abajo de ese puerto es donde está, en las esquinas inferiores, los parlantes, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para darnos un sonido en estéreo. En la parte baja solo encontramos la muesca para colocar correa de mano. Vemos un teclado completamente plano, para muchos quizás incómodo. En lo personal me gustó, sentimos un ligero clic al presionarlos, y además está retroiluminado en rojo. Esto me gusta porque le da un aspecto muy bonito, e incluso las teclas multimedia y el teclado superior también está retroiluminado. Lastimosamente, y es algo que me incomodó, es que el control direccional de la rueda no está retroiluminado, y esto a veces da clics erróneos. Además, cuando cargábamos el dispositivo, teníamos un LED de indicación de la carga en la parte superior izquierda, que se iluminaba en color verde. Un diseño slider muy cool, personalmente me gusta. Esa línea roja, ese bordeado, como había dicho. Ahora nos toca hablar del sistema operativo y de lo que nos ofrecía este celular en cuanto a funcionalidad. Este celular venía con un sistema operativo propietario entre Linux y Java, llamado Moto Max de Motorola. Así que veamos qué nos ofrecía.
Al ingresar al menú, encontramos una disposición en una cuadrícula de 3x3, con una animación básica entre los iconos. Además, podías reorganizar los iconos e incluso cambiar el tipo de vista entre cuadrícula, que es como está, lista. En este listado podías acceder ligeramente presionando cualquiera de los números del 1 al 9, y así irías directamente al acceso seleccionado. Otro tipo de vista es ruleta, que se veía bastante cool, deslizándose de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, donde veíamos el icono seleccionado en la parte superior y los iconos accesibles en la parte inferior. El primer icono correspondía a las llamadas recientes realizadas en el dispositivo, mientras que el segundo era contactos, donde no hay mucho que decir, más que podías organizarlo por grupos de amigos, familiares o trabajo. Por lo demás, tenía las típicas opciones de los celulares de la época en cuanto a añadir o modificar la información. En la opción de herramientas, encontrabas todas esas aplicaciones como despertador, calendario, calculadora, administrar archivos, que me parece una aplicación bastante bien, ya que te dejaba ver mucha información realmente que tenías tanto en la memoria interna como externa, además de poderla manipular e incluso cambiar el tipo de vista de previsualización de los archivos. Tenías un administrador de descargas y un acceso directo al acceso web, además de sincronización, reloj mundial, notas, lista de tareas y servicio de marcación. Entre las funciones principales que encontramos, teníamos un navegador. Este navegador no llegábamos a 3G. Este era WAT 2.0. En Hello Moto encontramos accesos directos a Google, Moto ID, Gmail, YouTube, Google Maps, Hello Moto. Hay que tener en cuenta que en realidad esto eran accesos directos al navegador web. En cuanto a la versión de Moto ID, era la aplicación basada en Shazam, que permitía conseguir información del tema musical que se escuchaba a partir de la búsqueda en internet de una porción de la canción, habitualmente 10 segundos. Sin embargo, solo podías escuchar la música exterior, o sea que la interna o tu radio FM no podías identificarla. Otro apartado que encontramos aquí es Widget, algo que ya conocíamos para la época en los computadores. Allí podías ver el pronóstico del clima. Y en este EM35 encontrábamos precisamente la versión de Motorola de lo que era un Widget. Porque una cosa era ponerlo en formato flash en la pantalla principal, como estaba de moda en los equipos táctiles de la época, y otra cosa era dejarlo dentro de un menú. Pero bueno, todo sea por decir que este celular lo tiene. En conclusión, el menú en cuestión, Hello Moto, tenía aplicaciones que podían haberse agrupado en otros menús. Por ejemplo, accesos directos a Motorola, Google Maps, que no tenía GPS, este celular, Widget, Lax FM, entre otros. Cuanto a mensajería, encontrábamos los típicos mensajes de la época. Además, podías manejar también tu email y, por supuesto, el correo de voz de tu operador. En multimedia encontramos agrupado los juegos, el buscador de medios, cámara, cámara de video y grabadora de voz. Hablemos de los juegos. En este celular no es que hubiesen muchos preinstalado. De hecho eran demos de Block Breaker 2, The Sims DJ, Boom Blocks, Need for Speed Pro y Xing 2. Sin embargo, recordando el sistema en que estaba basado este celular, significaba que podías instalar un sinnúmero de juegos, e incluso muchas personas lograron instalar emuladores en este celular o descargarlos a través del operador, eso sí, basados en Java. En cuanto a la calidad gráfica, debo decir que aún me sorprende, e incluso el demo de Need for Speed. En buscador de medios es donde podemos encontrar todo lo relacionado con la música, fotos, videos, notas de voz, timbres, fondos de pantalla, que no es que fueran muchos en este celular, pero se veían cool. En cuanto a los timbres, hay que decir que hay un sonido agradable y bastante. Así que aquí te pongo un ejemplo, pero haré un video mostrando todos los tonos de este celular. Ahora hablemos de la cámara. Aparte de poder acceder por medio de este menú, tenías un botón de acceso directo en la parte izquierda. Ojo, este botón no funcionaba para tomar fotografías, solo servía como acceso directo.
El menú es bastante tosco, por así decirlo, y te confunde la primera vez que quieres ingresar a tomar una fotografía. Sin embargo, la cámara de fotos de 3.1 megapíxeles no desilusiona, y sorprende gratamente que pueda tomar varias fotos seguidas en un disparo único en poco tiempo. La calidad está bien para la época, teniendo en cuenta que no teníamos autoenfoque ni tampoco flash para ayudarnos en momentos de tomas oscuras. Aquí te muestro algunos ejemplos. Por lo demás, en la interfaz de la cámara encontrábamos la forma de cambiar a cámara de fotos como cámara de video, seleccionar entre escenas automáticas o modo noche, agregar algunos efectos, entre blanco y negro, antiguo o negativo, un balance de blancos automático, adentro, fluorescente, soleado o nublado, un temporizador de hasta 10 segundos. Y en la configuración general ya podíamos seleccionar la calidad de la fotografía, al igual que de video. Podíamos seleccionar el lugar donde queríamos que almacenáramos las fotos, ya sea en la memoria interna del teléfono o la externa, además de seleccionar un tono de obturación o agregar una marca con la fecha de la toma de la foto. Por otro lado, con los controles direccionales podías controlar hacia la izquierda y la derecha el zoom, y hacia arriba o hacia abajo la exposición, máximo hasta 2. En cuanto al video, filmaba por defecto en 3GP y era una asignatura pendiente de muchos fabricantes llevar el video de los teléfonos hacia el H264, que era un codec muy decente para la época. Sin embargo, este aún no lo traía. Pasemos al apartado más importante de este celular, sin duda la música. Encontramos en este menú la biblioteca musical, radio, Moto ID y Glax FM. En cuanto a la radio, lo más sorprendente sin lugar a dudas es que puedes escucharla sin necesidad de tener unos auriculares puestos, o sea que no necesita una antena externa. Sin embargo, no tenía RDS, algo que era ya muy común para la época. Esta radio FM tenía tres perfiles de sintonización de radio FM, con hasta 30 emisoras en cada uno, y los atajos de teclado para las emisoras favoritas y las opciones de activación de voz te permitían interactuar por diferentes menús solo dictándole al teléfono, algo que era bárbaro para las personas que padecían dificultades visuales. Lo primero que tengo que decir es que podías ver tus tracks en listas de reproducción, artistas, álbumes, géneros, clasificación o reproducirlos de forma aleatoria. El sonido es bastante bueno. Entre la tecnología Crystal Tax y las opciones de ecualización que encontrabas en este celular, el sonido no era tan potente, pero era claro y el volumen digamos que estaba bien. No sorprendió con nada nuevo, pero hacía lo que hacía muy bien. Además, hay que aceptar que la sincronización musical de este teléfono con tu PC era bastante buena, ya que podía traspasar la música de tu teléfono usando Windows Media Player, por ejemplo. Si a esto sumamos los controles musicales que tienes en la parte inferior del trackpad, realmente se agradece. Los controles musicales realmente funcionan bastante bien y son rápidos y precisos. Sin embargo, es curioso que este celular no tenga la opción de mostrar carátulas de álbum en el reproductor, algo que ya era casi normal en la mayoría de celulares musicales. Ya por último encontramos el menú de programación, donde puedes programar los tipos de timbres, ajustar detalles de la pantalla, como protección de pantalla, apariencia, luz de fondo, luz de carga, etc. Temas, donde podías personalizar dos temas principales, por lo menos en este que tengo yo, que era el del operador y el de rocker. Otro apartado importante era que teníamos la opción de Bluetooth. Este Bluetooth, además de compartir archivos, nos permitía conectar dispositivos para escuchar nuestra música como auriculares. Tenemos además conexiones, donde podíamos programar toda la conexión de datos también de USB, la programación también general del teléfono, la programación también general de llamadas, de red y por último seguridad. Para concluir, amigos, este celular realmente me pareció muy cómodo, además de ser lindo en su detalle estético. No entiendo realmente por qué no es tan conocido o no fue tan vendido, pero sin embargo, el Motorola Rocker EM35 era una buena opción en el espacio para la música para los equipos de gama media alta. Ese diseño junto con el acabado deportivo les sentaba bastante bien. ¿Les gustó? ¿Lo habían visto? ¿O lo usaron? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si aún no lo haces. Es de gran ayuda y activa la campanita para que no te pierdas ningún otro video. Nos vemos en una próxima. Espero que te haya gustado. Dale me gusta también a este video, obviamente. Y te voy a dejar con un video retro y con este otro video más actual. Chao, chao.